¿Qué tal, gente de YouTube? Pues habla Master Top con un nuevo video para el canal. Gente, en el día de hoy, como pueden ver y como pueden leer en el título, hoy por fin tenemos el unboxing del álbum oficial del Unión Magdalena por la empresa Pulidine Álbumes Deportivos. Vamos a ver qué incluye este álbum. Aquí parece que parece como tres cosas que incluye, pero ahorita vamos a destaparlo completo y vamos a ver qué nos incluye, qué trae. Y bueno, por ahora se ve bonito. Vamos a ver ahora viéndolo cómo se ve del todo. Así que vamos, acompáñame y suscríbete al canal, deja tu like y comparte el video. Así que vamos. Bueno, gente, ya aquí tenemos lo que es el álbum. Vamos a abrirlo, vamos a destaparlo para ver qué nos incluye. Tienen esta bolsa plástica, color transparente, normal. Bueno, normal no, porque aquí viene el escudo y todo. Pero bueno, vamos a abrirla. Y recogemos todo ahorita. Bueno, nos incluye primero un póster oficial de los 70 años de la Unión Magdalena con todos los jugadores que participaron prácticamente en la primera temporada, en el primer semestre de este año. La verdad, bastante bien. Ahí con Claudio, y está ya es el semestre pasado, con Mejía, Lora, Peña, que ahora está en el Junior, el Caballo Márquez, Isaac Camargo. Y bueno, aquí está. Bastante bonita, bastante bien. Feliz cumpleaños, Unión Magdalena. Así que nos incluye póster. Bueno, aquí están, como pueden ver, aquí vienen todos los stickers en esta cajita de la Unión Magdalena, sellada todavía, así que ahorita la vamos a abrir para poder llenar el álbum. Y por último, obviamente, tenemos lo que es el álbum oficial de la Unión Magdalena. Como pueden ver, esta es la portada, esta es la contraportada, y ahorita la vamos a revisar completo. Bueno, gente, aquí ya tenemos lo que es el álbum, vamos a mirarlo un poquito por encima. Aquí, como ya les dije, tenemos la portada con algunos jugadores representativos de la Unión Magdalena: Alfredo Arango, Claudio Rodríguez, Ramiro Sánchez, Didier Valderrama, La Polla Zuleta. Y por la parte de atrás tenemos lo que es el escudo con el diario de Víctor Magdalena, bastante famoso aquí en Santa Marta. Y bueno, aquí podemos ver lo que es el álbum. Aquí hay bastante el índice, publicidad prácticamente. Y arrancamos con lo que los húngaros empezó prácticamente con la historia. Tenemos algunos escudos que han pasado por el Unión Magdalena. Aquí seguimos cuando el equipo se llamaba Deportivo Samarios, antes de ser el Unión Magdalena que todos conocemos. Aquí el primer campeonato, el día 68. Y vamos revisando por acá. Tenemos al Paralinero, como también hincha fiel representativo de la Unión Magdalena. Aquí tenemos Miguel Torres. Acá tenemos fotos de la hinchada, fotos de los hinchas. Faltó el Master Top, obviamente, pero bueno, ni modo, no pudo estar. Seguimos, tenemos a Retat, bastante técnico representativo de la Unión. Claudio Rodríguez, la historia de Claudio Rodríguez. Los jugadores, aquí tenemos ya los jugadores de la Unión Magdalena y listo para ya pegar. Ahorita vamos a ver lo que es la cajita con los stickers para verlos. Ídolos, tenemos la parte de ídolos, tenemos a Cuarentina, Marcelo Ibáñez, Miguel González, Luis Fernández, La Polla Zuleta, Denis Payase. También tenemos otros acá, José Mono Herrera, Justiniano Peña, el papá de Germán Peña. Y bueno, aquí tenemos lo que es la parte también de la Unión Magdalena 68, algunos jugadores. Y bueno, gente, por encima más o menos es esto lo que trae el álbum, bastante completo, jugadores de la Unión Magdalena, ídolos, historia, cómo comenzó, y también el campeonato del torneo de la B que ganó la Unión Magdalena frente al Cortuluá. Ahora sí vamos a ver lo que son los stickers. Bueno, gente, ya vimos lo que fue el álbum por encima más o menos. Y bueno, ahora le toca el turno a los stickers. Esos los stickers vienen completos, no falta ni uno. Solamente están listos ya para pegar. Están todos completos, vienen en esta cajita pequeñita con el escudo de la Unión Magdalena y con el escudo de la empresa que lo hace, que es Pulidine, como pueden ver ahí. Y bueno, vamos a abrirlo. Una hora después. Bueno, gente, como pueden ver, aquí ya vienen la mayoría de los stickers, solamente listo para pegar ya. Vamos a ver qué nos podemos encontrar por acá. Bueno, aquí tenemos al Pibe, al Derrama. Acá tenemos otra especial de cuando se ganó el torneo de la B contra Cortuluá.
¿Qué podemos encontrar más por acá? Tenemos la carta de Alex Mejía, como pueden ver, Capi. Tenemos la carta del estadio, ahí pueden ver, ahí está el estadio Sierra Nevada. Por otra parte tenemos la hinchada de Ciclón, que también la colocaron, la incluyeron aquí en el álbum, la barra de sur del estadio. Bueno, aquí tenemos a Carlos Parejo, creo que el coleccionista más grande de camisetas de la Unión Magdalena que hay prácticamente en el país o en el mundo. Bueno, aquí tenemos las únicas cartas plateadas, que son prácticamente impresas. Estas son las únicas cartas plateadas o cromadas que hay del álbum. Y bueno, gente, vamos a pegar, vamos a ver si podemos pegar algunas para el álbum. Y listo, vamos a ver cómo quedan en el álbum ya colocadas. Bueno, gente, este fue el video de hoy del álbum. Bastante bueno aquí. Ahorita vamos, llegamos a la casa y lo pegamos con más calma. Pero la verdad, un álbum bastante completo, bastante histórico, bastante nostálgico de la historia de la Unión Magdalena por todas sus etapas desde ahora. Bueno, más o menos desde el semestre pasado. Pero bueno, aquí lo informa todo. Ya saben, si quieren comprar el álbum, estará aquí abajo el link para que lo vayan a comprar. Está aquí abajo en la descripción para que vayan y lo compren. Y bueno, gente, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si así, le damos un buen like, comparte el video y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.